Sí, comenzó el día de hoy, le entregué las tarjetas alimentarias para todo el Valle Punilla. Estamos hablando de 7.617 tarjetas para todas las localidades de nuestro departamento. Comenzó esta mañana a las 9 de la mañana y va a continuar hasta el día lunes. Es importante destacar que es el día miércoles, jueves, viernes y lunes 9 de marzo de 9 a 16 horas. En un esfuerzo conjunto entre la municipalidad y la provincia y la nación, ¿no? Que es lo que estamos viendo acá. Con un dispositivo que contempla el registro civil y el RENAPER para aquellas personas que no tienen documentos, se le hace una validación biométrica. El Banco Nación, quien es quien entrega las tarjetas. La Universidad Nacional de Córdoba, a partir de la Escuela de Nutrición, que le dan la capacitación a cada uno de los beneficiarios en relación a los requerimientos nutricionales y la utilización de la tarjeta. Y el municipio de Carlos Paz, colaborando con todo el personal, con este maravilloso estadio que es el Estadio Arena. Y nosotros, entendiendo que la epidemia que más nos está afectando en este último tiempo es la violencia de género, hemos instalado Punto Mujer junto con el Ministerio de Mujer y nuestro programa Cerca Tuya, así que estamos con los equipos técnicos y con voluntarios asesorando, previniendo e interviniendo en situaciones de violencia. Esta primera mañana ya se acercó mucha gente de otras localidades, ¿no? No sé el número ahora, pero debemos estar alrededor de 1.200 entregas de tarjetas. Eso significa que la mujer no viene, digo la mujer porque son hasta ahora en un 99% mujeres las que han venido. No viene sola, entonces viene con los niños, viene con algún vecino, con algún familiar, con algún amigo, así que hubo bastante circulación de gente. Destacar el trabajo de la gente del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia y sobre todo del ministro Carlos Massey, quien ha confiado en nuestra localidad para entregar esta cantidad de tarjetas, y también el trabajo de nuestros empleados municipales, ¿no? Que con mucha empatía y mucho compromiso están al lado de cada una de las personas. Se organizó que vengan colectivos con otras localidades, ¿no? De sí. Gente con otras localidades, y es más organizado todo. Sí, sí, por supuesto. Yo he leído, no me ha llegado oficialmente la información, pero lo he leído en las redes y he tenido alguna comunicación con algún intendente que de distintas localidades están poniendo colectivos para que la gente asista. Y me parece que también es importante destacar, se los habían convocado por letra a todas las personas, pero si hay alguna persona que no le corresponde la letra, se le va a entregar igualmente la tarjeta.